Sí, esto servirá. Buen trabajo. Ah, hola. Eli, mira el piso. Hay más cosas ahí abajo. ¿Ves cómo bajar? Por aquí no. Ven. ¿Qué hay ahí abajo? Es un cuarto para sexo. Por eso no te contó nada. Ojalá sea eso. Por su bien. Era tan solitario. Será un televisor gigante que no quería compartir. Dios mío, es hierba. Es mucha hierba seca. María enloquecería si viera este lugar. ¿Cómo logró reunir tanta? Debió tomarle una eternidad. Ojalá me lo hubiera contado. Pude haberle ayudado. Dina, una máscara con pipa. Dios, qué listo era. Ah, aquí vamos. ¿Crees que aún sirva? ¿La hierba expira? Habrá que ver. ¿No puedes abrirlo? Sí puedo. Mierda. Dame eso. Ah, sí, como si tú pudieras. Bueno, está... Sí. ¡Ah, al diablo! ¿Qué diablos te sucede? Lo abrí, ¿o no? ¿Huele bien? Digo, estaremos atrapadas un rato, ¿no? Totalmente. ¿Puedo preguntarte algo? No lo sé, ¿qué cosa? Dime, del 1 al 10. El 1 sería una porquería. Y el 10... maravilloso. ¿Cómo puntuarías nuestro beso de anoche? ¿Por qué seguimos hablando de eso? Dijiste que fue un error. ¿Yo dije eso? ¿Qué estás haciendo? Te pedí que puntuaras el beso. No lo sé. Yo diría que 6. ¿6? Vaya. 6 clavado. Muy bien. Había mucha gente alrededor. Sí, pero 6. Oh, ¿qué? Ahora me gustaría saber tu puntuación. No lo creo. Eres desesperante. Mira quién habla. Haces que prefiera salir y quedarme en esa ventisca. Nadie te detiene. Espero que este sea mejor que 6. Infectados. Ay, santo Dios. ¡No! Bien, por aquí. A todos y regresar con un equipo de limpieza. Primero tenemos que sobrevivir. Cuidado con las ventanas. ¡Movámonos! ¡Crucen la puerta! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Con precaución! Esa puerta no nos detendrá. Tenemos que apurarnos. ¡Arriba! ¡La ventana! ¡Nuestra salida! ¿Ves cómo subir? ¡Aquí! ¡Usa esto! ¡Hey, chica! ¡Hay que empujar eso al carro! ¡Están entrando! ¡Llevaré la cabina a la abertura! ¡Mantengan alejados a esos infectados! ¡Está pesado! ¡Atención! ¡Chascador! ¡Vamos! ¡Muévete! ¡De encima! ¿Quieres que lo haga yo? ¡Yo lo hago! ¡Gente de los infectados! ¡Tommy! ¡Me quedo solo! ¡Necesito! ¿Cómo vamos, Tommy? ¡Quítate! ¡Vamos! ¡Adelante, ya! ¡Rápido! Te tengo. ¡No te separes! ¿A dónde vamos? ¡Por aquí! ¡Vamos! Estoy por todos lados. ¡No te retrases! ¡A las puertas! ¡Por aquí! ¡Vamos! Hey, soy Toby. Él es Joel. ¿Cómo te llamas? Abby. Abby, ¿estás bien? Sí. No resistirá. Hay que regresar. No huiremos de ellos hasta Jackson. Hay que obstruir esa puerta. Tommy, no podemos quedarnos aquí. Los caballos no podrán llegar tan lejos. Mis amigos están en una mansión al norte. Está cercada. Aseguramos el perímetro. Es el lugar de Baldwin. Podría funcionar. Muy bien. Abriré la puerta. Muy bien. Tú irás conmigo. Vamos. ¡Vamos! ¡Sujétate! ¡Abre! ¿Qué hay de esta? Cuando tenía 12, encontré una patineta. Intenté subirme. Y se quebró justo debajo de mí. Espera, ¿y la cicatriz? Caí en mi cuchillo. Ok. La quemadura química. Me la hice yo. ¿Por qué? Para cubrir una mordida. Aquí mismo. Un infectado me atrapó cuando tenía 14. Y descubrí que soy inmune y sanó con un anillo horrible de marcas de dientes y quistes y... ¡Au! ¡Jódete! ¡Oye! La historia tenía que ser real. Es una maldita historia real. ¿Quieres una mordida? ¿Oíste eso? ¿Jesse? ¿Sí? ¡Quédate ahí! ¿Sí? ¿Estás bien? ¿Quieres esperar, por favor? ¿Qué? Solo date vuelta. ¿Qué estás haciendo? Es una broma. ¿No estabas de patrulla? Hay una ventisca afuera. ¿Es hierba? ¿Qué haces aquí? Todos cuentan contigo, ¿entiendes? Esto es importante. ¿Y por qué no estás en el maldito puesto? Porque ni Tommy ni Joel aparecieron. ¿Cómo que no? Los esperamos por una hora. Buscaba sus caballos cuando vi luces. Tal vez regresaron. Sin un reemplazo imposible. ¿Qué tanto de su zona cubriste? No mucho. Hay que dividirnos. Explorar varios ángulos y la cubriremos en unas horas. No quiero que vayan solas. No sabemos qué hay ahí. Exacto. ¿Y si necesitan ayuda? Ok, yo iré al oeste. Dina puede ir al sur y tú ve al este. Pero no hagan estupideces, ¿sí? Sí. susto, Chris. ¿Cómo están? Estamos bien. Gracias. Sí. ¿Podemos hablar un momento? ¿Les quitamos las monturas? No, así está bien. Al pasar la tormenta no los molestaremos más. ¿Alguno tiene un cepillo, toalla o algo? Tienes mucha suerte. No tienes idea. ¿Sabes si hay electricidad aquí? ¿Dónde diablos estabas? Hay paneles solares en el techo. ¿Quiénes son esas personas? ¿Hace cuánto están aquí? Desde ayer. ¿Ayer? Sí. ¿Y qué hacen por aquí? Solo íbamos pasando. ¿Viven cerca de aquí? Así es, a unas horas por la colina. Deberían acompañarnos, reabastecerse antes de partir. Gracias. Soy Mel, por cierto. Tommy. Él es mi hermano. Joe. Actúan como si ya nos conocieran. Exactamente. ¡No! ¿Nora? ¿Todo bien? Sí, pónganlo contra la pared. ¡Hijo de puta! ¡Suéltenme! ¡Suéltenme! ¡Puta madre! Joel Miller. ¿Quién eres? Adivina. ¿Por qué no empiezas con el discurso que preparaste y acabamos con esto? Hazme un torniquete. Hazlo. Ni se te ocurra moverte. ¡Maldito! ¡Sea! ¡Fuera! Anciano, estúpido. Esto no será rápido. Bajaré hasta ahí. Ok. Vamos. Espero que estés bien. Estás bien, estás bien. Llegué. Joel, Tommy. viene eso? Mierda. ¡Agárrenla! ¡Déjenme! ¡Joten sus manos! ¡Suéltenme, mierda! ¡Perra! ¡Mira! ¡Ya estuvo! ¿Ok? ¡Suéltame! ¡Dense por muertos! ¿Qué sucede? ¡Déjalo! ¿Quién es esa? ¡Déjalo! ¡Una intrusa! ¿Por qué no están vigilando afuera? No creímos que aparecería nadie. ¿Qué diablos esperaban? Hay que largarnos antes de que se nos tiren encima. Se acabó. ¿Quieres lo mismo que yo, no? Acábalo. Ahora. Joel, levántate. ¡Mierda, Joel, levántate! ¡Para, por favor! ¡Para, por favor! ¡Joel, levántate! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡No! ¡Púdrete, pendejo! ¡Los voy a matar! ¡No! ¿Qué haces? No. Estamos aquí. Dejarlos vivos sería muy peligroso. Bien, va. ¡Los voy a matar! ¡No! Lo siento. ¡Jesse! ¡Están aquí abajo! No. Hola. Hola. ¿Puedo sentarme, por favor? Sí. María quiere asegurarse de que comas. No puede detenernos. Reunir a los chicos necesarios para hacerlo bien sería dejar a Jackson vulnerable. ¿Entonces se saldrán con la suya? Nadie quiere eso. Sí, pero eso está pasando. ¿Y si los cazadores vuelven a atacarnos? Son tus ideas o las de ella. Es que tiene razón. Si fuéramos tú o yo, Joel ya estaría a medio camino de Seattle. No, no lo estaría. ¡Claro que lo estaría! ¡Mierda! Bueno, pues no estamos seguros de que sean de Seattle. Washington libre y fuerte. Eso dijiste que decían los parches. ¿Y si se robaron las chaquetas? ¿Y si los lobos se fueron? ¿Qué estás haciendo? ¿Sabes qué? Mañana me iré. Y si quieres venir conmigo, bien. No tienes idea en lo que te estás metiendo. No conoces el tamaño del grupo, sus armas. No me interesa. No puedes disuadirme. Dame un día para hablar con María. Sí. Debe haber alguien que pueda ayudar. ¿Y si no se ve? Pues ya se me ocurrirá algo. Un día. Por favor. Bien. Ok. Bien. Quiero pasar por su casa antes de irnos. Necesito recoger algo. Bueno. No pude llegar a los caballos. Parece que Tommy se llevó uno. Ahora María cerró los establos. Maldita sea, Tommy. Bueno, ya se nos ocurrirá algo. Un auto, un caballo o algo. Ok. Llegar a Seattle será mucho más difícil. Entonces será más difícil. Aún puedes cambiar de idea, ¿sabes? Lo sé. No quiero que sientas que tienes que hacerlo. Ellie. Tú vas. Yo voy. Y punto. Tienes que ir por tu mochila. La escondí en las puertas al este. Supuse que nos iríamos por ahí. Oye, lo que necesites lo conseguiré. Quiero hacerlo. Ok. Estoy bien. Vamos. Estaré por aquí. Gracias. ¿Todo está bien? Sí, todo bien. Todo para ti. María, voy hacia Seattle. Quisiera olvidarlo, pero no puedo. Tengo que hacer justicia. Él intentará seguirme. Deténla. Quítale las armas. Encierra a los caballos. Enciérrala a ella. Dame tiempo para acabar con esto. Con amor siempre, Tommy. Va a hacer que lo maten. Debió llevarme con él. Debiste darnos un grupo para perseguirlos. Ojalá pudiera. Me vas a encerrar. Prefiero que te quedes. Eso ni lo sueñas. Prefiero que te quedes. Pero te conozco. ¿Irás con ella? Sí. ¿Así que piensan escabullirse? ¿Mm? Sí. ¿A pie? Sí. Ordené al establo que les dejaran sus caballos. Lleven municiones. Gracias, María. Solo háganme un favor. Traigan al idiota de mi marido en una pieza, ¿sí? Está bien. Vayan, se están perdiendo luz. El cazador estaba sobre él, ahogándolo, y Joel no alcanzaba su arma. Dios. ¿Tenías miedo? Bueno, ni lo pensé. Solo entré corriendo, tomé su arma y le disparé en el rostro. ¿Cuántos años tenías? 14. ¿Qué edad tenías en tu primer asesinato? ¿Hablas de infectados? No. Una persona consciente. Nada fúngica. 10. Wow. ¿Qué sucedió? El tipo iba hacia mi madre. ¿Lo apuñalé? Mierda. No sé qué decir. Sí, soy bastante ruda. ¿Estamos perdidas? Claro que no. Ajá. Hey, ten un poco de fe. ¿Qué hay de esos locos caníbales que Joel y tú encontraron? Intentaron vengarse de ustedes. Tal vez estos lobos estén relacionados. No. No parecía el mismo grupo. ¿Y qué hay de estos contrabandistas de Boston? Dina, Joel traicionó a mucha gente. No tiene sentido adivinar. Muy bien. Al menos hasta tener más información. Eli, autos. Sí, nos acercamos. Hay que estar alerta. De acuerdo. Aquí vamos. Me equivoqué. Resulta que sí sabes a dónde vas. Quédate con Shimmer. Sí. Sí. ¿Algo bueno adentro? Hallé un mapa turístico. Bien. Algo es algo. Parece tranquilo. Sí. Te hace pensar en lo bien que nos ocultamos. Ya sé. Es lo que me preocupa. ¿Es la ZC? Sí. Miren los lugares altos. Lobo. Los intrusos a la vista morirán. Qué amigables. Al menos sabemos que es el lugar correcto. ¿Dónde están todos? Ellos pusieron la señal. Tiene que haber una entrada. ¿Algo bueno adentro? Ya está limpio. ¿Son jaulas? Son celdas. Los soldados las tenían en Boston. Ellie, ¿qué hay de esto? Dina, ayúdame a subir. Ok. Yo vigilaré. Mira si puedes abrir la puerta desde el otro lado. Suena bien. Y casi muero. ¿Dónde están? Claro que no abre. Bien, ¿cómo te doy energía? Bien, me pregunto cuándo lo escribirían. La base Serevena. Es algo... Ese sí es un generador. ¡Mierda! Bien. ¿Eli? ¡Eli! ¿Por aquí? Hola. ¿Todo en orden? ¿Qué fue eso? Ya abrí la puerta. Tengo que resolver esto ahora. Bueno, confiamos en ti. Gracias. Falta energía. ¡Hey, Eli! Hey, ¿qué pasa? El cable no alcanza. Se ve muy largo. ¿Puedes traerlo? Tal vez... Bien. Sí. ¡Bien hecho! ¡Mierda! Oye, vamos. Salgamos de aquí. Ese golpe fue ruidoso. ¿Y ahora qué? Encontré una nota con algunos códigos. Dice que hay un refugio de los lobos en una tal base de Serevena. Serevena. ¿La buscamos? Y quizás encontremos a nuestro primer lobo. Lo hacemos hablar. Desde ahí. Vamos. ¡Ay, mierda! ¡Mira! Hotel Serevena. Tiene que ser ahí. Bien. Veamos cómo pasar por aquí. La puerta de maldita pedra. Vaya creatividad. Directo al grano. Vamos más cerca y exploremos. Idiotas. Ponerlos a todos en tu contra. Bien, ahí vamos. Sin combustible. Maldito sea. ¿Qué hacemos ahora? Mierda. La nota. ¿Qué? La nota decía que hay combustible en el estacionamiento del juzgado y en el domo. Muy bien. Estacionamiento del juzgado y domo. ¿Cuál es el plan para hallar estos lugares? Exploremos y ya veremos algo. ¿Crees que Tommy vino por aquí? ¿Seguro? ¿Y dónde estamos?